Esta sustancia es sintetizada por nuestro organismo y por el de todos los animales vivientes. El siguiente experimento demuestra claramente sus extraordinarias propiedades. Hemos mezclado células de cultivo con colágeno. A la izquierda puede verse que las células con colágeno se multiplican rápidamente. También se puede constatar que comienzan a aglomerarse, pegándose las unas a las otras. Seguidamente hemos añadido vitamina C a fin de crear un ambiente más propicio para la secreción de colágeno por parte de las células. Luego las hemos dejado en cultivo un mes. Una fina membrana semejante a una piel se ha formado. El colágeno es una sustancia única que ayuda a las células a formar tejidos. Esta es una célula vista a través del microscopio electrónico. Y este es el colágeno. Cuando la célula se multiplica por medio del colágeno que ha segregado, forma una fina estructura en forma de red. Las otras células irán a unirse para formar tejidos de distintas formas. El profesor Kenneth Tow, del Instituto Smithsoniano, cree que gracias al colágeno la vida pudo desarrollarse adoptando formas más voluminosas hace 600 millones de años. Como el colágeno está compuesto de numerosos átomos de oxígeno, no podía ser sintetizado mientras no hubiese suficiente oxígeno disponible en la atmósfera. Por eso se cree que no apareció hasta después del primer episodio glaciar, hace 2.200 millones de años, cuando el oxígeno se introdujo por primera vez en la composición de la atmósfera. Pero en aquella época, la mayor parte del oxígeno atmosférico era utilizado para la respiración, de modo que quedaba muy poco para producir colágeno. Su producción en grandes cantidades solo se hizo posible a partir del enorme aumento de los niveles de oxígeno que siguió al segundo episodio de glaciación. El aumento en la concentración de oxígeno que siguió a ese periodo favoreció el desarrollo de nuevas estructuras para los cuerpos, y animales más grandes, de forma aplanada, pudieron aparecer gracias a la utilización de mayor cantidad de colágeno y más resistente. Esto es el océano hace 600 millones de años, justo después de la segunda gran glaciación. Nuestros antepasados todavía eran microscópicos, pero ya habían aceptado un nuevo desafío al usar el oxígeno que se encontraba ahora disponible en grandes cantidades. Absorbiendo enormes volúmenes de ese gas, aprovechaban al mismo tiempo su energía. Pero había mucho más oxígeno del que podían utilizar. Con este excedente, comenzaron a producir colágeno, mucho colágeno. Ellos, que habían sido microscópicos durante tanto tiempo, se dedicaron a fabricar diferentes clases de tejidos empleando ese colágeno. Por primera vez en la historia de la Tierra, surgía un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Nuestro antepasado era una de estas criaturas paleozoicas, y al adquirir ciertas estructuras características que aún poseemos, superó una fase decisiva de la evolución. En la espalda de este fósil descubierto en Australia, podemos constatar la presencia de una línea que podría ser perfectamente la precursora de la columna vertebral que sostiene nuestro cuerpo. También se observan en la cabeza unas protuberancias que podrían haber jugado el papel de órganos sensoriales, anunciando, tal vez ya, nuestros ojos. Gracias a la utilización del colágeno, nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia una mayor complejidad.
Cuando la vida logró superar la prueba de las grandes catástrofes, el proceso evolutivo que debía un día conducir hasta nosotros conoció una aceleración espectacular. Los dos grandes periodos de glaciación que afectaron tan duramente a la Tierra también prepararon el camino que habría de conducir hasta nosotros. Hoy, nosotros, los humanos, progresamos en este planeta. Día y noche, estamos plenamente activos en todos los rincones del mundo. Y esa agitación es visible desde muy lejos, desde el espacio. Inmediatamente se da uno cuenta de que este planeta está rebosante de vida.